casi las 8:20 de la tarde de este lunes día 15, cuando la Cruz de Guía de la Hermandad de la Trinidad hace su entrada en la Puerta de Palos de la Catedral para de verdad desarrollar este Vía Crucis con el Señor de las Cinco Llagas de la Hermandad de la Trinidad, salida, por cierto, traslado del Señor que pudimos vivir en directo aquí en el Correo de Andalucía. Cruz de Guía y los hermanos y devotos que vienen desde la Basílica de María Auxiliadora, que han entrado por la Puerta de Palos para acceder a la capilla de los evangelistas, donde está la primera cruz de guía, que será la de la hermandad de la Milagrosa, para que empiecen las estaciones de este Vía Crucis penitencial del Consejo de Hermandades y Cofradías. De la capilla de los evangelistas hasta el altar del jubileo serán las hermandades del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión las que porten al Santísimo Cristo, que está, como digo, pronto ya a entrar en esta catedral de Sevilla. Ahora sí, Manuel Esteban, buenas tardes, se va a cumplimentar de verdad el culto para el que hemos venido. Pues sí, visto, ahora mismo está entrando la cruz de guía, como estábamos viendo, muchísimo público durante todo el recorrido hasta llegar aquí a este templo metropolitano de Sevilla, y donde vamos a disfrutar de la estación del Vía Crucis, donde, bueno, estamos esperando todos a llegar aquí y vamos a disfrutar de un gran Vía Crucis donde muchísimo público y mucho fervor durante toda la tarde. Por orden, las cruces de guía serán las de la Milagrosa, Dulce Nombre de Bellavista, Jesús Despojado, San Roque, San Gonzalo, el Museo La Candelaria, Siete Palabras, La Sed, La Quinta Angustia, Valle, Calvario, Esperanza de Triana y, por último, La Carretería. María Mena, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Dame más información de este Vía Crucis desde el interior de la Catedral de Sevilla. Pues te puedo decir quién va a leer las estaciones, quiénes van a ser los encargados, las hermandades encargadas de leer estas estaciones. La primera será la nueva hermandad de la Milagrosa, después continuará la hermandad de Padre Pío, la hermandad de la Estrella, de la Iniesta, en quinto lugar la hermandad de Santa Marta, el sexto lugar es para la hermandad de las Aguas, después la hermandad de San Benito, el Dulce Nombre, el Buen Fin, la Lanzada, hermandad de Pasión. El lugar número 12 es para la Hermandad del Gran Poder, después será la Hermandad de la Carretería y, por último, la última estación será la Hermandad de la Trinidad. Gracias, María. Nosotros, Manolo, guardaremos silencio en el momento en el que entre el Santísimo Cristo y, obviamente, se proceda a la lectura de las distintas estaciones, que entiendo escucharemos convenientemente por la megafonía de este santo templo, pero de momento estamos viendo llegar estos cirios rojos encendidos, todos de los hermanos de la Trinidad, que han hecho un camino largo para acompañar a su Cristo aquí, que volverán esta noche. Sí, la verdad que el regreso se prevé un poquito frío, porque está haciendo frío ya en estas horas de la tarde, y por supuesto, Víctor, estamos viendo que muchísimos niños que desde que salieron desde la Basílica de María Auxiliadora están acompañando a este cortejo, tres tramos que traía la Hermandad de la Santísima Trinidad, y estamos a punto de ver entrar por esas puertas de la Iglesia de la Catedral al Santísimo Cristo a las 5 llagas. Como se había previsto, a las 8:30 de la tarde tenía que estar dentro para empezar lo que es el Vía Crucis. En la Milagrosa, Manolo, está... O sea, la Hermandad de la Milagrosa está en la Capilla de los Evangelistas, después pasará el cortejo por las Doncellas con la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, en el altar del Jubileo estará Jesús Despojado, en la Capilla de San Francisco la Hermandad de San Roque, Capilla de Santiago la Hermandad de San Gonzalo, en la Capilla de Escalta estará la Hermandad del Museo y, a continuación, a partir de la séptima estación, extenderá en la Capilla de San Antonio la Hermandad de la Candelaria, la Capilla de San Leandro tendremos a la Hermandad de las Siete Palabras, en la Puerta de la Asunción, Hermandad de la Sé, Capilla de San Isidoro tendremos a la Hermandad de la Quinta Angustia, Capilla del Cristo de Maracaibo, Hermandad del Valle, Capilla de San José a la Hermandad del Calvario, Capilla de San Hermenegildo a la Hermandad de la Esperanza de Triana y, por último, la Capilla de la Virgen de la Antigua a la Hermandad de la Carretería. Hay que significar que, Víctor, el recorrido ha cambiado un poquito dentro del templo metropolitano, puesto que, bueno, sabemos que hay una exposición y va a ser un poco distinto a lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver. También sería interesante venir a ver no solamente el Vía Crucis, sino por ver todas las cruces de guía de todas las hermandades que van a participar en el Vía Crucis de las hermandades. Tanto María Mena, todo dispuesto dentro de la catedral, vamos a narrar hasta el momento que entre el Señor, y una vez empiece la primera estación guardaremos silencio. Ya estamos viendo además la insignia del último tramo, eran tres tramos, ¿verdad, María? Sí, tres tramos eran, pues así, llevamos aquí un rato y hemos podido comprobar cómo iban llegando todas las hermandades con sus cruces de guía, sus faroles, las personas que van a portar las andas del Cristo durante todo el Vía Crucis, el recorrido del Vía Crucis dentro de la catedral, y todo preparado con mucha ilusión y con muchas ganas de disfrutar de este Vía Crucis, que, como bien dice, comenzará dentro de unos momentos cuando comience a entrar el Cristo de las Cinco Llagas para empezar con todas las estaciones, y concluiremos con la salida del Cristo por esta misma puerta, por la Puerta de Palos. Un momento muy emotivo, Manolo, ha sido hace apenas unos minutos, antes de llegar la cruz de guía de la Trinidad, el sentido abrazo que hemos recibido del hijo del López, que está por aquí. Pues sí, la verdad que ha sido un momento triste, alegre, ha habido
diversidad de opiniones en este sentido, ¿no, Víctor? Porque, bueno, pues sentimientos encontrados, porque la tristeza y la alegría, tanto por la pérdida de su padre, ¿no?, que está este momento, que son duros, y la alegría de ver a Jesucristo las cinco llagas llegar aquí a la Santa Iglesia Catedral, pues la verdad que sí, y darle nuestro más sentido pésame y animarlo, porque hay que tirar, como solemos decir, en una chicota mala hay que tirar fuerte para arriba, y por supuesto que él desde arriba va a darle muchos ánimos a esta familia, a su gente y a sus hijos. Un año más hemos recibido el libreto, ¿no?, el libro del Vía Crucis para la oración, que nos han entregado dentro de la catedral, y que eso ayuda mucho, Manolo, a la hora de rezar, ¿no?, y de compartirlo. Tú lo tienes ahora entre las manos, describe un poco cómo es este libreto. Pues mira, Víctor, además es un libreto chiquitito, muy bonito, lleva lo que es el cartel anunciador que realizara Fernando Aguado, y bueno, y aquí vamos a ver todo lo que se va a ir leyendo, ¿eh? Un libro bastante bien, que debemos de ir recogiendo todos los años, debemos de guardar, porque todos los años hay uno, y donde se recoge el piadoso Vía Crucis, ¿no? Podemos ver aquí de las cinco llagas los textos del Evangelio, y sobre todo la reflexión que hace el arzobispo de Sevilla al respecto. También vemos la papeleta de sitio que se ha hecho con motivo de este Vía Crucis tan especial, y por supuesto, Víctor, como solemos decir, estas son de las cosas que hay que guardar en el cajón de casa. Las hermandades de todas las jornadas, María, van a ir portando al Señor dentro de la catedral, como es habitual, empezando por el Viernes de Dolores, todos los días, hermanos de todas las cofradías, de todos los días de la jornada de la Semana Santa, van a portar al Señor aquí dentro. Pues sí, va a ser un privilegio que puedan estar junto al Cristo de las Cinco Llagas en estos momentos de Vía Crucis en el interior de la catedral, y creo que todos están deseando de llevar ese pequeño trozo del recorrido dentro de la Santa Iglesia Catedral al Cristo. Y sí, es cierto que durante todo el recorrido y el traslado, tanto de ida como el de vuelta, que comenzará cuando salga el Cristo de la Catedral, hay más de 20 hermandades con sus representantes que han portado y que van a portar a este Cristo de las Cinco Llagas en todo el recorrido. Estamos en el Correo de Andalucía Televisión ofreciéndoles ahora la entrada del Señor de las Cinco Llagas en la Santa Iglesia Catedral. Vamos a vivir con el sonido ambiente natural de este templo todo el ejercicio piadoso del solemne Vía Crucis. Hay que avisar, Manolo, que es muy posible que notemos un descenso importante de la luz en el momento que entre el Señor aquí. Lo más normal es que la luz baje un poco más y sea un poco más oscuro para invitar al recogimiento. La Iglesia Catedral ahora mismo se encuentra totalmente iluminada. Estamos viendo ya cómo va a pasar por delante de nosotros el guión sacramental, que es la última insignia antes de que encontremos lo que es el guión de la hermandad, el estandarte de la misma, y ya desde el fondo estamos viendo, pues bueno, lo que es lo que antecede, los siriales que anteceden al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas. Todo está muy cerca, señoras y señores, escuchan ahora las campanitas de una insignia que pasa por delante nuestra, cuando estamos nosotros mirando realmente al fondo para ver allí en la puerta de palos, con aquella fuente de la Plaza Virgen de los Reyes, si se acerca o no se acerca las andas con el Señor, con el Cristo de las Cinco Llagas de la Hermandad de la Trinidad, que tallara Luis Álvarez Duarte. Recordarán ustedes que nosotros estuvimos en directo en la salida para el traslado de este Cristo hacia este lugar, y ahora estamos aquí ofreciendo, en lo que, en la medida que buenamente podamos, cuando vemos al fondo esa insignia basilical, la medida que sea posible, porque no es fácil tampoco estar aquí con tantas personas, y más ahora cuando procedan a apagar la luz, pero bueno, daremos el Vía Crucis tal y como podamos entregárselo a usted, para que al menos tenga este recuerdo, tenga de cerca, haber vivido esa posibilidad por televisión de haber estado un rato cerca del Cristo de las Cinco Llagas. También tenemos que recordar, María, antes de que llegue el Señor, que a partir de mañana es el día elegido para pasar por la tele para retirar las entradas de la gala. Exactamente, ya tenemos toda la gala preparada, que será el próximo 24 de febrero en Fibes, y podrán retirar el miércoles todas las entradas a partir de mañana, y el miércoles todas las entradas que puedan, que mañana por las redes sociales iremos contando un poco a qué horas pueden retirarla, cuántas daremos, para que todo el que quiera estar con nosotros ese día, pues lo disfrute. Hemos dicho, Manolo, en toda la jornada que estamos compartiendo, lo bien que se ha portado esta hermandad de la Trinidad con el Correo de Andalucía. Han sido un montón de atenciones, hemos estado muy a gusto en toda la jornada, y hay que agradecerlo. Por supuesto que hay que agradecer las atenciones que ha prestado, no solamente en el día de hoy, sino en todos los días previos al Vía Crucis. Hoy es el día culmen para ellos, donde hemos podido disfrutar de la atención también, de lo que están viviendo, y por supuesto hay que agradecer a su hermano mayor, a su Junta de Gobierno, todo lo que han ido pendiente de nosotros, y sobre todo el tema de lo que es el montaje del mismo. Sobre todo, Víctor, no es solamente lo que es el Vía Crucis, sino desde que hemos llegado esta mañana
a terminar de montar nuestras cámaras, nuestros puntos de misión, pero sobre todo, Víctor, el cariño con que nos han ido recibiendo, han ido dándonos noticias y nos han ido prestando todo lo que era necesario para que hoy llegara a toda la ciudad y a todo el mundo este piadoso Vía Crucis, que bueno, pues por primera vez se retransmite desde el correo. Señoras y señores, lo ha clavado la hermandad, no son todavía las 8:30, son las 8:26, repican las campanas de la Giralda, porque el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas está en la puerta ya, a punto de acceder, como están viendo en estas imágenes, a la catedral. Por tanto, clavando también el horario, otra muestra. Le enviamos un abrazo fuerte, fuerte al diputado mayor de Gobierno, que es amigo de la casa, además, y compañero, a toda la Junta de Gobierno, a todos los hermanos de la Trinidad, porque lo están bordando, lo están haciendo todo a la perfección hoy. Horario inglés, puntualidad inglesa, Víctor. Han llegado, como ya han dicho, antes de 9:30 van a tener al Señor de las Cinco Llagas en el dintel de la puerta de la Santa Iglesia Catedral, y como no podía ser de otra manera, estamos viéndolo, está entrando a la puerta de la catedral a las 8:30 y están repicando, como mejor sonido no podemos tener, lo que son las campanas de la Giralda. Insisto, señoras y señores, nosotros guardaremos silencio en el momento que a la altura, que está ubicada nuestra primera cámara dentro de la catedral, llegue el Señor y proceda a la Hermandad de la Milagrosa con su cruz de guía y las hermandades del Viernes de Dolores con la primera estación que va a ser leída. María Mena va a recordar quién leerá la primera de las estaciones, cuya cruz de guía, la de la Milagrosa. La primera estación será leída, María, por... Pues también por la Hermandad de la Milagrosa. Esa será. Ahí callaremos, guardaremos silencio para que usted disfrute de verdad del Santo Vía Crucis y lo pueda vivir en todo su esplendor cuando tenemos al Señor cada vez más cerca. A sus pies, flor morada, Manolo, ahí viene lirio morado. El cuerpo, entendemos que es gélido, viene el Señor del frío, entrando al calor de su pueblo, seis ciriales ya apagados, cera roja, esto va a empezar. Pues sí, ya estamos puntitos de empezar, como no, esa insignia tan emblemática, lo que significa que tenemos una basílica de donde viene el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, y ahora vamos a dedicarnos, Víctor, a escuchar el Vía Crucis. Primero sonido ya de campanilla dentro de la iglesia, de la catedral. Está el Cristo titular de las Cinco Llagas de la Trinidad dentro de la Catedral de Sevilla. Estamos viendo ahora ex hermanos mayores a la altura de nuestras cámaras, el estandarte, el bacalao y el Señor, lo más importante. Ahí está, ya dentro, acercándose a la cámara del Correo de Andalucía Televisión, la primera de las colocadas en este templo. Las últimas carreras ya, el diputado mayor de Gobierno que termina de organizar las últimas parejas, se comprime el cortejo. Estamos viviendo primer lunes de cuaresma, el Vía Crucis, que de alguna manera le da a Manolo arranque, inicio a todo. Aunque empezó el miércoles, digamos así, que hoy el acto del Vía Crucis es lo que marca todo lo que es la cuaresma y todo lo que es lo que nos queda por llegar. Son 40 días intensos donde estamos disfrutando y donde uno de los actos más importantes es el que vamos a vivir hoy con el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas. Estamos viendo que acompañará música barroca durante lo que es el recorrido del Vía Crucis por el interior de la Santa Iglesia Catedral. El Señor de las Cinco Llagas que ya se aproxima, los ciriales que pasan a la altura de nuestro primer punto de comentaristas. Y aquí está, francamente, impresiona verlo tan cerca. El Vía Crucis va a empezar aproximadamente a la altura de nuestra cámara y lo va a vivir usted en el Correo de Andalucía cuando está viendo ahora en todo su esplendor. Empieza la oración dentro de la catedral. Avanzarse, avanzarse un poquito. A la derecha atrás. A ser misericordiosos como el Padre del Cielo. Y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de dejar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por cada frente un poquito con. Manda tu espíritu y conságranos a todos con su unción para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres,
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación, Jesús en el huerto de Getsemaní. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Salió Jesús y fue como de costumbre al Monte de los Olivos. Le siguieron también los discípulos. Llegado al lugar, les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entrando en agonía, oraba con más intensidad. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Oración. Cuánta agonía, Señor, en los momentos trágicos de Getsemaní. En aquel huerto supiste experimentar lo difícil que es obedecer y aceptar la voluntad del Padre. Tus amigos, tus discípulos, no supieron velar ni acompañarte en esos momentos de agonía. Por ello, Señor, no apartes tu rostro misericordioso de nosotros. Ten compasión de nuestra falta de fe y líbranos de nuestros temores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, pequé. Segunda estación. Jesús, traicionado por Judas, es arrestado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente y el llamado Judas, uno de los doce, los precedía y se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dijo después Jesús a los que habían venido con él, sumos sacerdotes, oficiales del templo y ancianos:
como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes. Mientras estaba con vosotros todos los días en el templo, no alzasteis la mano contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron, se lo llevaron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Oración. Jesús te besó. Un beso es el vivo signo del amor, pero este fue un beso lleno de falsedad. ¿Cuánto debió doler de la traición de Judas? Se suicidó, tal vez con arrepentimiento, porque no confió en tu perdón. Tú, Señor, eres la viva imagen de la paz, el perdón y la verdad. Ayúdanos a ser valientes para confesar nuestros pecados, los falsos besos que te damos. Danos tu perdón y tu misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia. Tercera estación. Jesús es condenado a muerte por el Sanedrín. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Mateo. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo encontraban a pesar de los muchos falsos testigos presentados. Por último, se presentaron dos que declararon: este dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y edificarlo de nuevo en 3 días. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo,
nada respondes, que es lo que estos testifican contra ti. Pero Jesús permanecía en silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además os digo que en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ya lo veis, acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos contestaron: es reo de muerte. Oración. Señor, te han llevado ante el Sanedrín. ¿Cuánta frialdad en aquellos pavimentos bajo tus pies desnudos y serenos? Pero más frialdad en los corazones de quienes te acusan falsamente. Caminas hacia tu injusta muerte, pero lo haces en plena libertad. Por nuestros pecados eres coronado de espinas. Señor, nadie te quita la vida, la das tú porque quieres, porque nos amas, porque eres el rostro de la misericordia del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús es negado por Pedro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. El Evangelio según San Mateo. Entretanto, Pedro estaba sentado fuera, en el atrio. Se le acercó una sirvienta y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué me hablas. Al salir al portal, le vio otra vez y dijo a los que allí había: este estaba con Jesús el Nazareno. De nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre.
poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: desde luego, tú también eres de ellos, pues tu habla lo manifiesta. Entonces comenzó a imprecar y a jurar: no conozco a ese hombre. Y al momento cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Oración. Señor, estando preso y maniatado, volviste tu rostro hacia Pedro, quien te negó tres veces, y acordándose de tus palabras, lloró amargamente. Porque le miraste con misericordia. Míranos también a nosotros con ese amor que sana y justifica, para que arrepentidos como Pedro, tu gracia nos perdone en el sacramento de la reconciliación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé todo, ten misericordia, ten piedad y misericordia de mí. Quinta estación. Jesús es juzgado por Pilato. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz recibiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Jesús contestó: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Era la parascebe de la Pascua, hacia la hora sexta, y dijo a los judíos: he ahí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Los pontífices respondieron: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Oración. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato. ¿Qué es la verdad?
pregunta tantas veces este mundo desorientado y relativista. Tú eres la verdad, Señor. Tu misericordia es la verdad. Tu misericordia que da luz al ser humano, que da libertad y sentido para existir. Y solo en tu misericordia podremos edificar un mundo nuevo en justicia y en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé. Sexta estación, Jesús es azotado y coronado de espinas. Del Evangelio según San Mateo. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la cohorte. Le desnudaron, le pusieron una túnica roja y trenzando una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y en su mano derecha una caña. Se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos». Le escupían, le quitaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de reírse de él, le despojaron de la túnica, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Oración. Azotes, golpes, bofetadas, azotes, salivazos y la cruz. ¿Hasta dónde puede alcanzar el abismo de tu misericordia? Lo soportas todo por nosotros, con la mansedumbre del cordero que es llevado al matadero. Con frecuencia nos dejamos llevar por el rencor y la revancha. Enséñanos a no ser violentos ni a flagelar a nadie por culpa de nuestro orgullo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, pequé, ten piedad y misericordia. De frente, corte. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. Entonces Pilato se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él, con la cruz a cuestas, salió hacia el lagar llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Oración. Señor, la cruz que te cargaron sobre sus hombros es la de todos nuestros pecados, de la humanidad entera. Tú moriste por nosotros para reconciliarnos con Dios, y a la cruz es el último escalón para poder encontrar la vida. Que sepamos ver en la cruz tu voluntad. Enséñanos, por tu misericordia, a saber tomar nuestra propia cruz y a seguirte siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia. Thank you.
Octava estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Cuando le llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Oración. Señor, tú diste a Simón de Cirene la ocasión de imitar tu misericordia. Allí donde hay alguien que sufre, está tu cruz. Y nos pides ayuda para ser tu cirineo y llevar la cruz de los que sufren, de los enfermos, de los desempleados, de los refugiados, de los perseguidos, de las personas que viven en una calle sin hogar. Bendito el peso de la cruz, porque bendita es tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga. Las estériles y los vientres que los engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotras, y a los collados, sepultadnos, porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? Oración. Señor,
recorrías el camino del Calvario en silencio, pero no callas cuando ves llorando a las mujeres de Jerusalén. Ya dijiste en el monte de las bienaventuranzas, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Señor, enséñanos a consolar, no con palabras vacías, sino con hechos llenos de misericordia y amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, ¿de qué? Jesús llega al Gólgota para ser crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, y por tu santa cruz redimiste el mundo. Del Evangelio según San Marcos. Y lo llevaron al Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban a beber vino con mirra, pero él no aceptó. Y le crucificaron, y repartieron sus ropas, echando suertes sobre ellas para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Oración. Despojado de todo, Señor, te tendieron sobre el madero, tu espalda en carne viva, tu rostro mirando al cielo, y tus verdugos clavando tus manos y pies al madero. Todavía suenan los martillazos, como todavía suenan las bombas, los disparos, la guerra. Señor, que confiados en tu misericordia, te ayudemos a liberar a todos los que viven clavados en situaciones dolorosas de las que no pueden salir, clavados como tú en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad de misericordia.
Undécima estación. Jesús promete su reino al ladrón arrepentido. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los ladrones crucificados le injuriaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía: ¿Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros, en verdad, estamos merecidamente, pues recibimos lo debido por lo que hemos hecho. Pero este no hizo mal alguno. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oración. Señor, eres crucificado entre dos ladrones y uno de ellos te injuria, pero el otro te descubrió y te reconoció desde su propia cruz, y le prometiste tu reino. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de buscarte desde nuestra cruz, a no caer en la tentación de pedirte cuentas e injuriarte. Pero sobre todo te pedimos, Señor, que no nos abandones al final de nuestra vida y que en el último momento te apiades de nosotros por tu bondad misericordiosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia. Duodécima estación. Jesús colgado en la cruz, su madre y el discípulo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Oración. Señor, qué tremendo verte clavado en la cruz. Y tu madre, la Santísima Virgen María, firme a pesar de las lágrimas, junto a ti. Cada sábado santo en la Trinidad la llamamos Concepción, Esperanza y Auxiliadora. Y has querido que sea nuestra madre. Ella, madre misericordiosa y valiente,
está desde entonces al lado de cualquier hijo suyo que se siente crucificado. Protege a la ciudad de Sevilla, que se encomienda a ti como Nuestra Señora de los Reyes, e intercede por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor, pequeño. Tercera estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Marcos. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y alguno de los que estaban cerca, al oírlo, decía: Mirad, llama a Elías. Uno corría a empapar una esponja con vinagre y, sujetándola a una caña, le daba de beber mientras decía: Dejad, veamos si viene Elías a bajar. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Oración. Señor, te vemos sin vida, triturado, colgado del madero, pagando el precio de nuestras maldades. Con tu labor cumplida te echaste en los brazos de tu Padre. Perdón, Señor, por nuestros pecados, por los que aceptaste tu muerte en la cruz. Tú nos has amado hasta el extremo. Concédenos la capacidad de descubrir y dolernos de nuestros pecados. A tus cinco llagas de misericordia, Señor, pedimos clemencia y perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, peque. Thank you.
Decimocuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Marcos. Y llegada ya la tarde, puesto que era la parascena, que es el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del consejo, que también él esperaba el reino de Dios, y con audacia llegó hasta Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Cerciorado por el centurión, entregó el cuerpo a José. Entonces este, habiendo comprado una sábana, lo bajó y lo envolvió en ella. Lo depositó en un sepulcro que estaba excavado en una roca e hizo arrimar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde era colocado. Oración. Señor, tu paso por el sepulcro no es definitivo, porque la vida de quien creó todo de la nada no puede quedarse apresada por la muerte. Quedas en el sepulcro, sí, pero tú has dicho, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Tu muerte, Señor, es semilla de la resurrección. Enséñanos a comprender que cada vez que nos entregamos, cada vez que morimos, aunque sea un poco, por ser misericordioso como tú con nuestro prójimo, tú siembras en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, la semilla de tu resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, pequé. Oración final. Señor y Dios nuestro, rico en misericordia y fuente de todo consuelo, hemos acompañado a tu Hijo por el camino de la cruz. Hemos revivido con él los momentos de su pasión. Concédenos la gracia de que este Vía Crucis nos ayude a identificarnos con Cristo en sus cinco llagas y a ser corredentores con él a semejanza de la Santísima Virgen María, que es esperanza nuestra. También te pedimos que, siguiendo los pasos de Cristo, resucitemos en él. Thank you.
Queridos hermanos y hermanas, pasado miércoles, con la imposición y bendición de la ceniza, comenzábamos el tiempo santo de Cuaresma, y yo deseo muy provechosa y santificadora para todos los fieles y comunidades de nuestra archidiócesis. Estoy seguro de que muchos de vosotros estáis tomando muy en serio las invitaciones a la conversión que en estos días nos hace la liturgia. Otros, sin embargo, podemos contentarnos con un cambio externo, cosmético o superficial, sin penetrar con sinceridad y verdad en las entretelas de nuestro corazón, que es de donde surgen la bondad y la maldad, que después aparecen en nuestros labios y en nuestras obras. El Señor nos invita en esa cuaresma a rasgar los corazones y no las vestiduras, como nos decía el profeta Joel el pasado miércoles de ceniza. El Señor nos invita a convertirnos, a cambiar nuestros criterios y actitudes y a volver a Él y a nuestros hermanos, con la decisión y la humildad del Hijo pródigo, que se levanta con determinación de la tristísima situación en que se encuentra, para volver a la casa del Padre, solicitar su perdón y reencontrar la paz y la alegría. En el camino de nuestra conversión, en esta cuaresma, mucho puede ayudarnos el ejercicio del Vía Crucis, una práctica piadosa de gran riqueza espiritual, bendecida secularmente por la Iglesia y primada con numerosas indulgencias, ha hecho muchísimo bien a generaciones y generaciones de cristianos que ya en la edad antigua y en la alta edad media peregrinaban a los santos lugares de Palestina y recorrían con piedad, fervor y compunción del corazón los escenarios de la pasión del Señor, meditando cada uno de los acontecimientos redentores. El primero en erigir un Vía Crucis en España fue el beato dominico Álvaro de Córdoba, en el convento de Scalafell, en la sierra cordobesa, a la vuelta de una peregrinación a Tierra Santa, en torno al año 1420. Con todo, a Sevilla le cabe el honor de haber popularizado esta devoción que pertenece a la entraña más profunda de la religiosidad sevillana. En efecto, desde aquí fue llevada a la América recién descubierta y aquí arraigó como en ningún otro lugar a partir del año 1521, cuando don Fadrique Enrique de Rivera, primer marqués de Tarifa y adelantado mayor de Andalucía, inicia el Vía Crucis a la Cruz del Campo, que según los historiadores locales es el punto de partida de la Semana Santa sevillana, tal y como hoy la conocemos. Acabamos de concluir el llamado Vía Crucis del Consejo, presidido por la imagen bendita del Santísimo Cristo de las cinco llagas de la Hermandad de la Trinidad. La contemplación de las distintas escenas del camino de Jesús hacia el Calvario nos ha ayudado a penetrarnos, como nos pide San Pablo, de los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hace alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despoja de su rango, toma la condición de esclavo, abajándose hasta la muerte y una muerte de Dios. De eso se trata en el ejercicio del Vía Crucis, en el que nos adentramos en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y admiramos la infinitud de su amor por la humanidad y por cada uno de nosotros. Al contemplar los momentos estelares de la epopeya de nuestra salvación, al meditar en su humildad y silencio en el juicio inicuo de los sumos sacerdotes, al considerar la cobardía cómplice de Pilato, al que tantas veces emulamos, al verle cargar resueltamente con la cruz, aceptando amorosamente la voluntad del Padre Celestial, a
al verle desplomarse por tres veces, hundido por el peso de la cruz y de nuestros pecados, al meditar en los dolores acerbísimos de la flagelación y de la coronación de espinas, de la crucifixión y de la lanzada del soldado que abre su corazón, al contemplar en suma su muerte redentora por nuestros pecados, hemos de movernos a la conversión, al cambio de vida y a nuestra vuelta al Señor. Al mismo tiempo hemos de decidirnos de una vez por todas a responder con amor a su ofrenda generosa y preguntarnos, como hace San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales: ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Del mismo modo, la contemplación del amor inmenso de Jesús por nosotros debe llevarnos a renovar y fortalecer nuestra fraternidad, a amar y servir a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados con los que el Señor místicamente se identifica. Así nos lo dice el apóstol San Juan en su primera carta: si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Después de agradecer al Consejo y a la Hermandad de la Trinidad la preparación de este Vía Crucis solemne y piadoso, quiero desearos a todos que su práctica en esta Cuaresma aliente nuestra conversión y nos ayude a prepararnos intensamente a las celebraciones del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. La paz esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.
concluido el Vía Crucis del Consejo de las Hermandades de Sevilla, María, el Señor de las Cinco Llagas, después de las 14 estaciones, al parecer rinde pleitesía en la capilla de la Virgen de los Reyes. Pues sí, será su última parada después de rezar estas 14 estaciones, la última parada que tendrá el Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad aquí dentro de la Santísima Iglesia Catedral, será para hacer una pequeña visita a la Virgen de los Reyes antes de abandonar. Ha terminado a las 9:30, por tanto han clavado el tiempo, la hermandad quería hacerlo todo bien, le ha salido bien, así es que vamos a asistir a los últimos momentos, el Señor de las Cinco Llagas de la Trinidad en la capilla de la Virgen de los Reyes, justo después saldrá a las calles de Sevilla de nuevo por la Puerta de Palos. El Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad, que ha cumplimentado ya esa visita en la capilla de la Virgen de los Reyes, ahora sí, María, se dispone a salir de la catedral. Va a concluir así el Vía Crucis del año 2016, primer lunes de Cuaresma. Esto empieza ahora. Pues sí, es lo que decíamos antes, ya tenemos el caramelo en la boca, ya hemos llegado a este primer lunes de Cuaresma, ya hemos pasado este Vía Crucis, que en realidad es lo que es lo importante, ¿no? La estación que se reza dentro de la Santa Iglesia Catedral, que acaba de concluir lo que es el Vía Crucis en sí, lo que es para lo que estamos aquí, y ya comenzará su regreso a la Capilla de la Trinidad, donde seguro que todo su barrio lo espera con muchísimas ganas y con mucha devoción de haber vivido este día. Hoy han conocido sin duda muchos sevillanos, María, muy de cerca, a un hijo de la esperanza. Yo entiendo que a esta hora habrá una hermandad plena, feliz, que tiene que volver a casa, pero también un imaginero que ve cumplido un sueño, su Cristo despojado de todo, atravesando la ciudad y todas las miradas en él. Pues sí, ya lo decía Álvarez Duarte, que ha sido un momento muy hermoso porque Sevilla ha podido conocerlo más de cerca, ha podido ver lo que en realidad es el Cristo de las Cinco Llagas, verle, como decíamos, ese rostro que es completamente de la esperanza, que es el hijo de ella, que él la hizo para que se pareciera, o sea, él hizo al Cristo para que se pareciera a ella. Y está claro que Sevilla ha conocido un poco mejor, de más cerca, al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, una obra increíble, una obra preciosa, que ha dado muchísimo de qué hablar y que ya estamos viendo como toda Sevilla está volcado con él y deseando de verle en ese regreso a casa, que seguro que va a ser precioso, en la oscuridad ya de la noche, de una noche sevillana, en un barrio que está deseando verlo. Alabar por último el trabajo de la hermandad. Están clavando el horario, van a salir también del templo a la hora prevista. Entiendo que llegarán también a la Basílica de la Trinidad, de María Auxiliadora, a la hora prevista, y le ha salido todo bordado. Pues la verdad es que sí, que es una labor que hay que tener en cuenta, porque ha sido una hermandad que ha estado al pie del cañón desde el primer día y hoy lo ha cumplido absolutamente todo. Solo queda esperar que sobre las 12 menos 10 llegue esa cruz de guía, ese Cristo hasta la Basílica de María Auxiliadora allí en la Trinidad. Pero si llega un poquillo más tarde, yo creo que ya es lo de menos, porque la vuelta, digamos, que es un poco más tranquila. Pero lo que sí está claro es que han abierto las puertas a las 5:30, que ha llegado a su hora la catedral y que ha cumplido todos los horarios y con un gusto exquisito. Ya por último, María, rápidamente, que vamos a despedir. Esta misma noche en La Pasión veremos un amplio resumen, ¿no? Pues sí, esta noche veremos un gran resumen, ya que nos va a acompañar tanto el hermano mayor de esta hermandad de la Trinidad como el imaginero que talló el Cristo de las Cinco Llagas, Luis Álvarez Duarte, y con ellos vamos a poder recordar este momento que hemos vivido hoy, este lunes, primer lunes de Cuaresma, que ha sido completamente precioso y lo que da ya a las puertas de una Semana Santa grande y plena. Gracias, compañera, por todo. Buen trabajo. Gracias a ti, Víctor, siempre. Señoras, señores, el Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad a punto de salir por la Puerta de Palos, la misma por la que sale el Sábado Santo, por la que entró hoy. Es la hora, hace mucho frío en Sevilla, mucho frío, y el Señor desnudo va a volver a darle el pecho a la luna de la ciudad más hermosa del mundo. Lleva adelante sus ciriales, lleva las insignias y muchos hermanos que van a intentar arropar, darle calor a su Cristo crucificado y muerto en la cruz. Regresan a casa. La Trinidad va a volver a ser la Trinidad dentro de poco, porque estará el Señor allí con ellos. Le espera la esperanza. Esa Virgen que dejamos vestida de brea, seguramente con el agujero en el corazón. Ya vuelve el Hijo. Ahora van a sonar de nuevo las campanas de la Giralda. Eso significa que Cristo vuelve a casa. Estamos en el año de la misericordia. El correo de Andalucía Televisión y el correo web.es con las tradiciones de la ciudad. En el corazón de la ciudad, en el sitio donde está la noticia de la ciudad. Un crucificado, primer lunes de Cuaresma, vuelve a casa. Todo se cumple. La Trinidad ha sido protagonista de un gran evento. Ahora queda soñar, disfrutar, escuchar a Rafa Serna y ponernos de nuevo en las manos de Sevilla. Que ella sea quien diga lo que tenemos que hacer. Ahora disfruten de su fe, disfruten de su corazón.
y disfruten del Cristo de las cinco llagas que, como digo, ya vuelve a casa. Buenas noches.